Tenemos hoy con nosotros a Juan Villa y quiero hacer una presentación bastante cercana por lo poco que he podido estar con él en la entrada, pero creo que debe de ser así porque las personas cuando se les conoce y tienes con ellas una apreciación, pues puedes hacer una presentación más real de su vida y de toda su actividad. Juan Villa, cuando lo he conocido aquí en la entrada, pues es un hombre que a primera vista se le nota que tiene pasión por las letras, pasión por la literatura, que le gusta lo que hace, e intercambiando un poco su trayectoria, pues he podido con él saber que es profesor de lengua y literatura, y pues sus años han sido dedicados a la enseñanza, y cómo no, pues me ha ido indicando que nunca ha dejado de hacer lo que ahora sigue haciendo, que es escribir. Yo de lo que he leído también, pues puedo decir que ha escrito de todo un poco, y es un hombre pues que vive de la pasión por sentir y por transmitir aquello que siente. Y hablando con él de su última obra, pues me está comentando que ha escrito su última novela, Voces de la Vera, que mañana la presentaba y que creo que por lo que veo hoy nos hará un pequeño acercamiento. Sí. Y bueno, pues también agradecerle que esté aquí en Nerva, que bienvenido, que disfrute de este momento que va a compartir con todos nosotros. Y también quiero señalar y destacar que debemos de ser los impulsores de nuestra propia literatura andaluza, de nuestras letras, saber que en la provincia y en toda Andalucía hay gente que se dedica con mucha dedicación y mucha dulzura y con ternura a esta gran labor. Y que deberíamos apreciar más a todos los autores y autoras andaluces porque son las señas de identidad. Unas señas de identidad que creo que debemos de transmitir, que debemos de llevar tanto a nuestro propio municipio como a los centros escolares y a la población en general. Y estos momentos en los que programas como este de lectura de autores andaluces, pues deberíamos de aprovecharnos de este privilegio que tenemos, que no todas las comunidades lo tienen y nosotros sí. Y creo que deberíamos de defender aquello que nos ofrecen y saber y reconocer el privilegio que tenemos. Y para nosotros, pues hoy no podía ser menos el contar con la presencia de Juan Villa y yo como concejala de Educación y en representación de mis compañeros que no han podido asistir por motivos personales, pues sentirme muy, muy orgullosa de contar con una persona tan especial. Bienvenido y muchas gracias. Bien, buenas tardes. Gracias por tus palabras tan amables. Y bueno, empiezo a hablar un poco de mi obra en general. Bueno, aparte de otras cuestiones que haya escrito a lo largo de mi vida, desde hace como 15 o 20 años vengo muy dedicado al mundo de Doñana. Doñana es mi tierra, yo soy de Almonte, y como digo, desde hace años vengo centrando mi literatura en Doñana. En Doñana, un concepto amplio de Doñana, no es la Doñana Parque Nacional o lo que se circunscribe al Parque Nacional, sino que es, digamos, todo el sur de los municipios, desde Bonares, San Juan del Puerto, etcétera, etcétera, hasta llegar a la misma Sanlúcar y pasando por Almonte, Hinojo y demás. O sea, todo este espacio, que es un espacio teóricamente virgen, hasta hace relativamente poco, y ahí es donde se centran mis novelas. Arranco con una novela que se titula El año de Malandar. El año de Malandar es el año 1930, es el año anterior a la proclamación de la República, de la Segunda República, y en esta novela cuento la historia de un teniente de carabineros que lo castigan, es un hombre un poco rebelde, y lo castigan en Madrid y lo mandan a expiar sus culpas a Malandar. Malandar es el punto justo por donde el Guadalquivir desemboca. Es lo que está frente a Sanlúcar de Barrameda, la parte de Huelva. Y allí, en un cuartel de carabineros que hay allí, este hombre pasa un año. Llega, en fin, en una fecha simbólica, el 14 de abril del año 30, y está hasta finales de marzo del 31, o sea, unos días antes que se proclame la República, vuelve a Madrid. Entonces, esta es la novela que arranca un ciclo que justo termina en esta, en Voces de la Vera. El espacio en el que se desarrolla esta primera novela, El año de Malandar, es la Doñana, digamos, más de lo que es hoy el Parque Nacional.
está, si sabéis dónde está Matalascaña, si vais del Rocío a Matalascaña, a la izquierda queda Doñana, el Parque Nacional, y a la derecha queda una zona que es el Abalario. Bien, pues esta novela se desarrolla básicamente, hay algunas incursiones al Abalario, pero básicamente se circunscribe a lo que es el Parque Nacional de Doñana actual. Claro que en el año 30, cuando este mundo no tenía absolutamente nada que ver. En esta novela pretendo o busco contraponer el mundo de Madrid. Ya digo que el teniente de carabinero es un ilustrado, es un liberal, a pesar de ser carabinero y militar. En España hay una gran tradición de militares liberales, aunque con los años de franquismo esto parece que el chiste nos ha cambiado un poco y pensamos que todos los militares son reaccionarios, fachas o lo que sea, y la verdad es que la tradición española, y en el 19 nos dice justo lo contrario. Este hombre, por tanto, este Alberto, que se llama este personaje, es un hombre, como digo, ilustrado, un hombre progresista, y que llega a un mundo totalmente antitético al mundo que él conoce y en el que él se ha formado, que es Madrid, ¿no? Él se ha educado en el Instituto Libre de Enseñanza, viene de una familia, como digo, de militares liberales, y es el choque entre Madrid, entre el mundo de Madrid, un mundo europeo, un mundo moderno, y el mundo de Doñana, un mundo primitivo, un mundo salvaje, lo que generan digamos, los planteamientos de la novela. Este hombre llega a Doñana y va a tener una serie de aventuras. Esta mujer conoce a una mujer de la que se enamora, una mujer muy primaria, que no tiene nada que ver absolutamente con lo que puede ser él o el perfil personal de él. Y luego van apareciendo a lo largo de la novela, van apareciendo personajes más o menos secundarios, con los que trato de contar cómo era el mundo de Doñana antes de todas las novedades, el Parque Nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y, en definitiva, contraponer el mundo nuevo europeo con el mundo arcaico español. Doñana viene a hacer un poco una metáfora de la España rural, ¿no? Un poco radicalizada, ¿no? Porque Doñana era más que rural, porque allí prácticamente la gente era medio nómada, la gente vivía en chozos que se cambiaban según los tajos de los trabajos. Quiero decir, aquello no era ni un pueblo en el sentido de que podía ser este pueblo u otro pueblo, ¿no? Entonces este choque funciona como metáfora, ¿no? La imposibilidad de que España llegara a nada con la Segunda República, precisamente porque el medio en que se estaba sembrando esta visión progresista y moderna del mundo era un medio que no servía, que no funcionaba, un medio efectivamente primario, efectivamente primitivo, para que pudiera florecer la modernidad o pudieran triunfar una serie de ideas progresistas que la gente no terminaba de entender. Entonces, este choque entre lo rural y lo urbano, entre lo moderno y lo tradicional, es lo que más o menos estaría en el centro de esta novela, ¿no? Esta novela, como digo, es el año 30, aunque hay una serie de flashbacks también que cuentan historias anteriores, de forma que al final nos queda un retrato, más o menos fidedigno, de lo que podía ser la Doñana, del año 30, sino la Doñana incluso del siglo XIX, que prácticamente no había cambiado desde el XIX y desde el XVIII y desde el XVII. Quiero decir que la vida, el mundo de Doñana, es un mundo muy, muy estático, un mundo sin prácticamente evolución ni cambio desde sabe Dios cuándo. La novela que viene después, verá, esto no es una saga, ¿no?, como la de Harry Potter o este tipo de cosas. Esto son novelas que son autónomas, digamos, son historias autónomas, no tienen nada que ver en teoría una con la otra, incluso técnicamente no tienen nada que ver, ¿no? La novela esta, El año de Malandar, utiliza la técnica clásica del manuscrito encontrado. O sea, al principio de la novela hay un guarda del coto actual que encuentra un manuscrito en una iglesia y tal, y que en este manuscrito, que son cartas, básicamente cartas de una mujer real, ¿no?, que es Constanza de la Mora, que era amiga del teniente carabinero, hay una serie de cartas y un diario del teniente. Entonces la novela la compongo a partir de las cartas y del diario del teniente, de forma que se van mezclando. Hay un personaje que es el que la encuentra, que hace como de editor, entonces él va leyéndolo todo y va intentando, porque no llevan fecha en las cartas, y va intentando adivinar a qué momento corresponden cada,
cada parte del diario en relación con las cartas y monta una historia, ¿eh? Entonces esto sería la primera novela, que digo que técnicamente no tiene absolutamente nada que ver con el resto de las novelas. La siguiente novela, o la segunda novela de esta serie sobre Doñana, es Crónica de las Arenas. Crónica de las Arenas es una novela que se desarrolla a la derecha, ¿eh? Si bajamos hacia Matalascaña, a la izquierda quedaba Doñana, el Parque Nacional, donde se desarrolla el año de Malandar, y a la derecha es lo que se llama el Abalario. El Abalario, hasta prácticamente la Guerra Civil, era un lugar totalmente desierto, eran fincas grandes, fincas de caza, malas fincas, no servían para la agricultura, había mucho fango, mucha agua, en fin, que aquello no valía para nada. Y a partir del año 40 llega que se creó precisamente el año 40, esto, ¿cómo se llamaba? Una institución que se crea, el forestal del Estado, que llegó aquí también, a toda la zona esta vuestra, una institución para plantar de eucaliptos toda la zona aquella de Doñana, y también continuó. Noense, es lo de la celulosa, ¿no? No, esto se llamaba se me ha metido la cabeza, Ministerio Forestal del Estado, es Forestal del Estado, en fin, lo que fuera, una institución que nace en el año 40, como digo, inmediatamente después de la guerra, y que se instaura en muchas partes de España, y que se instaura también en el Abalario. Entonces, esta novela, Crónica de las Arenas, es la historia del proceso, de la plantación, las plantaciones de eucalipto que arrancan del mar, arrancan de las dunas de la costa, de la zona de Mazagón, de Matalascaña, y va avanzando hacia el norte hasta llegar al monte por un lado y a Doñana por otro. Entonces, este proceso de expansión del eucalipto es lo que cuenta esta segunda novela. Hay algún personaje de la primera novela, que en la primera novela son jóvenes, hay varios personajes de la primera novela que aparecen en esta segunda novela ya mayores, ¿eh? De esta manera yo voy engarzando una novela con la otra, ¿eh? Porque los personajes van fluctuando de una a otra. Normalmente el que tiene mucho protagonismo es el personaje que es el protagonista de la segunda novela, aparece en la primera como muy secundario. Pero luego, y al revés, ¿no? Alguien que fue más o menos importante en la primera novela, en la segunda aparece de secundario. O sea que voy jugando con los personajes y de esta manera le voy dando una unidad a lo que pretende ser una historia más o menos general de toda la etapa esta, ¿no? Esta segunda novela también técnicamente es una novela muy distinta a la primera. Dije que la primera era la técnica del manuscrito hallado, en lo que se llama una técnica cervantina, aunque, en fin, eso no lo inventó Cervantes, se inventó 2000 años antes que Cervantes, pero bueno, se le llama cervantino. Y esta segunda novela es una novela técnicamente más compleja, ¿eh? Es una novela en la que se van alternando los capítulos, y cada capítulo lo va narrando una voz distinta, ¿eh? De manera que el primer capítulo es segunda persona narrativa, el segundo sería tercera y el tercero sería primera. Entonces este esquema se va repitiendo a lo largo de toda la novela, ¿no? Es una novela aparentemente más compleja que la anterior, y lo que cuenta, lo que pretende contar esta novela, es cómo fue España en la inmediata posguerra, en lo que se llamaron los años de la autarquía, ¿eh? La novela esta comienza Patrimonio Forestal del Estado, es lo que no me acordaba, Patrimonio Forestal del Estado, cómo se llama la institución esta. Comienza, como decía, con el nacimiento del Patrimonio Forestal del Estado en el año 40 y termina en el año 53. El año 53 es el año en que llegan los americanos, el año del concordato, ¿eh? Es un año muy importante, es un año que hay una, digamos, que marca una barrera en la trayectoria del franquismo. El franquismo más duro, ¿eh? Se empieza ya a diluir en el año 53, ¿no? Entonces, esta etapa de la autarquía es lo que pretende explicar esta novela. La autarquía en un lugar concreto de este país, que es el Abalario, y que son los poblados de colonización que van naciendo, ¿eh? Empiezan a nacer más cerca del mar y paulatinamente van avanzando hacia el norte, hacia lo que es Almonte. También intento con la novela no contar una historia local, sino que sirva de alguna forma
como espejo de lo que era la España de la época. La España en la que se vivía con unos esquemas muy claros que se repetían a pequeña escala en este mundo del abalario. Entonces, el que dirige todo el cotarro este en los pueblos del abalario es una especie de trasunto del propio Franco, ¿eh? Es un ingeniero de monte. No sé si sabéis que los ingenieros de monte eran unos personajes muy importantes, eran una gente de mucho poderío, desde finales del 19 hasta prácticamente hace tres días, ¿no? Eran gente que además vestía como de militar, vestían con uniforme, pero una gente muy poderosa. Entonces, este hombre es el que digamos, organiza y rige este mundo del eucalipto, como digo, poco trasunto de lo que podía ser Franco, ¿no? Un poder único, un poder incontestado. Luego hay un cura que este cura es un poco rana, ¿eh? Este cura no es un cura, digamos, previsible dentro del marco de lo que es la España de aquellos días, ¿eh? Este cura se sale un poco por la tangente. Y luego una serie de personajes que vienen a representar, pues, a los distintos grupos sociales que en España había en aquellos momentos. Esta sería, por tanto, la segunda novela y abarcaría, como digo, desde el año 40 al año 53. Luego hay una novela que más que una novela es una novela corta, ¿eh? Tiene pocas páginas y además técnicamente responde a lo que es una novela corta. Bueno, tú sabes que una novela corta no es una novela que tenga pocas páginas, es una novela que tiene una técnica distinta a la novela larga, ¿no? La novela normal y corriente se define fundamentalmente porque, digamos, todo gira en torno a unos personajes. El que escribe una novela, el novelista, lo que crea son personajes, ¿no? Las acciones son secundarias siempre. Cuando uno lee una novela, lo que termina recordando no es la acción de la novela, es a los personajes de la novela. Cuando tú lees El Quijote, al final lo que te queda es Don Quijote, es Sancho, es Dulcinea, ¿eh? Pero digamos que las actividades de estos personajes a lo largo de la novela pues se te pueden olvidar y además no ocurre nada, ¿eh? No se te fijan, ¿eh? Una novela corta ocurre justo lo contrario. En una novela corta los personajes se difuminan y es precisamente la anécdota lo que termina por retener el lector, ¿eh? Y el cuento todavía más, ¿no? El cuento, concretamente en los cuentos, muchas veces los personajes no tienen ni nombre, porque en realidad no hace falta. El cuento es una anécdota, es una acción, ¿eh? Que el lector retiene o que le impacta, pero que los personajes pues casi no tienen importancia, ¿eh? Los personajes lo olvidan, ¿no? Y ya digo que en muchísimos cuentos es que no tienen ni nombre, no hay por qué ponerle nombre porque no tiene ninguna importancia. No ocurriría nunca esto en una novela. La novela corta está un poco ahí intermedia. Los personajes tienen una función más importante que en el cuento, pero menos que en la novela. Entonces, esta tercera novela, que se llama Los Almajos, es una novela corta. Es una novela corta y responde a esta técnica, ¿no? Lo que finalmente le queda al lector, creo yo, es lo que ocurre, ¿eh? No el perfil de los personajes. Hombre, verá. También, ¿eh? Porque hay un personaje que es importante, ¿no? Que es el personaje protagonista de esta novela, pues lógicamente, pues hombre, más o menos lo retiene. Pero yo creo que a la larga lo que se te puede quedar es la acción, ¿eh? La acción de la novela, ¿no? Podía ser perfectamente esta novela un capítulo de la anterior, un capítulo de la novela que la precede, y que prácticamente los personajes de esta segunda novela son los mismos, ¿eh? Son los mismos. Esta novela Los Almajos es una partida de cartas. Está lloviendo, es un día como hoy, ¿no? Un día muy, muy desagradable, y entran en la cantina de un poblado, de un poblado de colonización, y hay cuatro individuos que están jugando las cartas. Entonces, la partida de cartas es el tiempo de la novela, ¿sí? De manera que más o menos se tarda en leer la novela lo que tardan en jugar la partida los cuatro jugadores. Esta novela se puede leer en dos horas y media, ¿eh? Que es lo que más o menos puede durar una partida de cartas. No únicamente explico o se explica a lo largo de la historia la partida de cartas, sino que el pensamiento de los jugadores va viajando, ¿eh? Va viajando a sus mundos, y nos van dando información de cada uno de los cuatro. De estos cuatro jugadores, dos son personajes importantes de la novela anterior y dos son nuevos, ¿eh? El protagonista, digamos, y un poco el antagonista, por llamarlo de alguna forma, ¿eh? son personajes nuevos. Y luego hay un cura, que es el cura de la novela anterior, que
que está jugando las cartas con ellos también, y hay el dueño de la cantina, que también aparece como personaje secundario en la novela anterior, pero que aquí toma más protagonismo y se define más, ¿no? Esta novela lo que pretende, o lo que se busca con ella, o lo que pretendo yo con ella, es plasmar el sentimiento de culpa, la culpa, como algo que nos acompaña a todos y que en momentos extremos en la historia de los pueblos se extrema. Entonces el protagonista de esta historia ha tenido una experiencia dura en la guerra, una experiencia dura, y no se la puede quitar de la cabeza. Este es un hombre que es un hombre de izquierda, pero que lo obligan a ir a la guerra de falangista. Entonces, esta contradicción es lo que provoca, la angustia, el sentimiento de culpa que lo va ahogando paulatinamente y que no termina de reajustar. Esto sería, digamos, el mensaje, por llamarlo de alguna forma, de esta tercera novela. Y después ya pues viene Voces de la Vera, que es una novela que acaba de salir, ha salido hace 15 días o por ahí, ¿no?, que se está distribuyendo ahora, y como te comentaba antes también se presenta mañana oficialmente, o sea que esto de alguna forma es una primicia. Yo no había hablado nunca de esta novela en público hasta hoy, ¿no? Esta novela se presenta mañana en Sevilla y abarcaría un tiempo, básicamente los años 50 y 60, los años 50 y 60 de la década de la centuria pasada, del siglo XX. Vuelvo de nuevo a la margen izquierda, digamos, de la carretera de Matalascaña. O sea, esta novela se desarrolla de nuevo en lo que es Parque Nacional. Y es una novela, en realidad, que yo cuando empecé a escribir esta novela no sabía exactamente dónde iba. Vamos a empezar a escribir por decir algo. Estas son historias, son como treinta y tantas historias que yo conocía, muchas de ellas, desde hace 20, 30, 40, 50 años, no sé cuánto. O sea, historias que se cuentan en el monte, que se cuentan en Doñana, y que yo pues las conocía. Y un día digo, bueno, pues a ver qué puedo hacer con todas estas historias, ¿no? Y yo empecé a escribir esta novela hace ya un montón de años. Además, me puse un día para empezar, había tomado notas antes y tal, pero empezar a escribir, digamos, sistemáticamente, empecé el día 1 de enero del 2012, o sea que hace ya años. Y bueno, y fui escribiendo historia, una historia, otra historia. Al final yo no sabía si iba a hacer una colección de relatos o iba a hacer una novela, en fin. Se fueron acumulando y llegó un momento en que bueno, digo, bueno, pues esto quizás pueda hacer una novela o tenga más sentido haciendo una novela. Y a partir de ahí empecé a reajustar, de manera que al final ha salido una especie de híbrido. Esto no sabemos si es una novela o son relatos, o no sabemos lo que son. De hecho, mañana en la presentación estarán dos escritores, amigos, que me van a presentar. La han leído, uno me dijo, esto no es una novela, y el otro me dijo, esto es una novela. O sea, que no, yo no sé qué es lo que es, si es una novela o no es una novela. El hecho es que, digamos, que tiene características de novela por una parte y características de cuento por otro. Características de cuento es muy obvio, son 37 relatos distintos. O sea, cada uno de los capítulos de esta novela comienza y termina contando una historia, por lo cual tú puedes decir que son 37 historias distintas, o sea, 37 cuentos. Pero a la vez, los personajes de las historias van fluctuando de una historia a otra. De forma que, en la primera historia, a lo mejor, yo cuento algo de alguien que es protagonista de esta historia, y en la tercera historia vuelve a salir este mismo, pero no ya como protagonista, sino como un personaje que aparece allí. Y al final, pues son todos los personajes que están mezclando en las historias. Eso ya no es, o no son cuentos. Ya hay una trabazón. Y luego también, una cuestión importante, el espacio es el mismo, es la Vera. La Vera es la frontera entre los cotos y la marisma. Si tenéis más o menos claro el mapa de Doñana, hay un camino, bueno, había un camino que arrancaba del Rocío e iba hasta Sanlúcar, hasta Malandar. Este camino que iba justamente bordeando la marisma, o sea, por los cotos, bordeando la marisma, que es lo que se llama la Vera. En realidad es una vera, es un término de tipo geográfico. Una vera es la confluencia de dos formas, el agua, la arena, en fin, que donde se juntan
dos formas distintas, se le llama vera, ¿no? Y entonces, pues, el hecho de que se desarrollen todas en la vera los unifica, ¿eh? Los unifica, le da unidad, ¿eh? Estas historias son historias que ocurren a lo largo de un camino, algún camino que llevan, que hay un montón de viviendas en la vera, digamos que es el lugar más habitado de Doñana. La gente tiene la idea de que Doñana es como una selva, que allí hay los linces, las águilas y y no, no, allí ha vivido gente siempre, ahora no, pero ha vivido gente siempre y hay muchas construcciones. O sea, salimos del Rocío y empezamos a ver un montón de casas, que la mayor parte ya no existen, bueno, no existen, existen las ruinas, ¿no? Donde está, bueno, el Palacio de Doñana es una de ellas, pero aparte del Palacio de Doñana, que es la que se mantiene, había un montón, pero un montón hasta los años 80, ¿sí? O sea, hasta hace tres tardes. Lo que ocurre es que, bueno, no sabemos exactamente por qué, esto lo han ido dejando, lo han ido abandonando, se han ido cayendo, y la gente que allí vivía ha ido saliendo, básicamente eran guardas, carboneros, piñeros, en fin, allí había, digamos, que un mundo muy rico, un mundo muy variado, que al llegar ya el Parque Nacional, obviamente la convivencia entre un mundo y otro era complicada, ¿no? Entonces la gente empezó paulatinamente a salir, de forma que hoy no duerme nadie en Doñana, ¿eh? Hombre, tampoco es que Doñana fuera en aquella época Manhattan, no lo era, ¿entiendes? Doñana vivía poca gente, pero vivía gente, allí había, en los años 50, por ejemplo, pues podía haber 100 familias de carboneros, si multiplicamos 100 por 4 o 5 de cada familia, pues ahí tenemos ya 500 o 600 personas, luego tenemos los guardas, cada guarda vivía tenía una vivienda, y además había gente que trabajaba siempre con los guardas, en cada vivienda de guarda vivía un grupillo de gente, y además los hijos, padres, madres, muchas veces los abuelos, en fin, que y además estaban conectados, ¿eh? Hay un rosario de edificaciones, como digo, que parte del Rocío y llega hasta al final, hasta Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Que curiosamente la primera construcción, se llaman atos, no sé si aquí se utiliza la palabra ato para una edificación en el campo. Es una palabra que, según los lugares, se utiliza de distinta manera. Pero allí ato se le llama a un lugar donde se habita, ¿eh? En medio del campo, ¿no? Donde se tienen los enseres de labranza, se habita permanentemente o no, ¿eh? Pero y digo que el primero se llama Juan Villa, justamente como yo. La gente se cree que yo me lo he inventado, porque ya lo he utilizado otras veces en algún nombre. Y digo, le has puesto a esto tu nombre. Pues no, es que se llama de esta manera. Coincidimos en que ha coincidido que se llame ese ato igual que yo, en realidad, porque era un ato de un hermano de mi bisabuelo que se llamaba Juan Villa, vamos, que entonces pues se llama Juan Villa también este ato, ¿no? En esta novela lo que pretendo fundamentalmente es reivindicar unas voces, ¿no? El mismo título, Voces de la Vera, ¿no? Yo comprendo que hoy día no se podría vivir en Doñana, ¿eh? No tiene sentido. No tiene sentido porque la gente que vivía en Doñana, por ejemplo, los niños no estaban escolarizados, allí pues no, medicinas pues no había, en fin, aquello era un desastre, quiero decir, tener añoranza de aquello es de tonto, vamos, en el siglo XXI, pretender que vivan unos padres con unos niños en medio de Doñana, en plan salvaje, pues mira, no, no tiene ni pies ni cabeza. Pero otra cuestión es que se les niega la vida, ¿no? Otra cuestión es que se les ignore, ¿eh? Se les ignore, que no se les haya escuchado, ¿eh? Esta gente, verá, esta novela es el producto de hablar con mucha gente. O sea, yo aquí me he inventado relativamente poco. Todas las historias son historias que me han contado, ¿no? Y hay un elemento común, es la queja, el sentimiento de menosprecio que tiene la gente que vivía allí, que cuando llegó el Parque Nacional, llegaron los biólogos, los técnicos, pues claro, obviamente empezaron a regir aquello, ¿no? Y ellos querían que lo hubieran escuchado, tampoco mucho más, ¿no? Cuenta muchas anécdotas, ¿no? El tratamiento de los alcornoques, por ejemplo, ¿no? Pues el tratamiento de los alcornoques lo llevaban tratando de cierta manera, pues cientos de años. Llegan los técnicos y dicen, no, esto no se hace así, esto se hace de tal manera. Y bueno, hombre, mira que te lo vas a cargar, efectivamente, te lo cargan, te lo terminan cargando. Entonces, este tipo de historia que se repitió mucho generó una especie de rechazo en el entorno, ¿no? Una especie de sentimiento de expulsión de tu tierra, ¿eh? Al fin y al cabo, aquello no es que fuera tuyo, pero bueno, vivías allí, ¿no? Estabas allí, ¿no? Y los que vinieron no los trataron bien, o por lo menos los que vivían allí no se sintieron bien tratados. Esta novela es un intento de darle voz a esta gente, de contar las historias que nadie ha querido escuchar, ¿eh? Entonces, aquí hay una serie de historias, una serie de personajes. Muchos de estos personajes tienen...
tienen nombres y apellidos reales y viven ya poco, porque claro, el más joven con el que he hablado a lo mejor tiene 85 años, vamos, que son gente que está ya un poco ya como con el pie en el estribo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y bueno, concretamente mañana a la presentación a Sevilla va a ir el protagonista de la novela. Sí. Va a ir el protagonista, que tiene 90 años y está magníficamente bien. Es un hombre que está perfecto, vamos, perfecto. Perfecto, lo perfecto que se puede estar con 90 años, pero vamos, que está muy bien. Y me va a acompañar. Estuve comiendo con él el domingo y le dije que, hombre, ¿por qué no venía, no? Ya que está. Y efectivamente va a ir, ¿eh? Va a ir. Y vamos, que es una cosa un poco curiosa, ¿no? Que el protagonista de una novela esté justamente en la presentación de la, sí, de la novela, ¿no? Que es un, aunque ya han ocurrido también cosas raras, hace dos semanas salió una reseña de esta novela en el Huelva Información, y el que la escribía, que es Vicente Quiroga, un periodista de Huelva, aparece también como personaje en la novela. Sabe que es un hombre, bueno, Vicente tiene que tener 80 y tantos años ya también, ¿no? Y que vivió esto como periodista, estuvo más de una vez en Doñana, y hay un episodio final que llegan una gente de la Diputación de Huelva y no sé cuál, y entonces va con ellos un periodista, que es él, además le pongo Vicente Quiroga, le pongo el nombre, ¿no? Total, que hace dos semanas le llevé la novela y se lo dije, digo, mira Vicente, que te he puesto aquí de personaje en la novela. Y entonces a los pocos días me llama, oye, que te he hecho una reseña que sale en el periódico. Él sigue teniendo una columna todos los jueves, y además el que lleva el cine, el que lleva la crítica cinematográfica en el periódico, ¿no? Y que también es una cosa un poco especial, ¿no? Que un personaje de una novela reseña la propia novela, pues no deja de ser una cosa un poco cervantina, ¿no? Sí. Una cosa un poco estrambótica, ¿no? Y bueno, y este en principio parece que es el título de cierre de esta trayectoria, de esta serie de novelas que estoy escribiendo sobre Doñana. En principio tenía el planteamiento de hacer una anterior, una que más o menos recogiera el siglo XIX, que hay una serie de personajes muy curiosos, muy interesantes allí en Doñana, pero estoy con otra que ya no tiene nada que ver con Doñana, y bueno, no sé si algún día le meteré mano a esta también y ya redondearé más el círculo, ¿no? Y bueno, y hasta aquí la historia de mi trayectoria dentro del mundo de Doñana. Bueno, pues muy interesante, la verdad. Bueno. Agradecerle el acercamiento que ha tenido de explicarnos toda la obra, relato, novela, no sabemos. Y sí, bueno, y sabremos más de usted cuando... Si no me digas usted, coño. Pues hombre, claro que sí. Cuando vaya con sus siguientes obras que están ahí en el aire. Y vamos, agradecerle, por supuesto, que esté aquí con nosotros, que ha sido muy interesante. Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado. Y nada, cuando queráis, pues... Aquí está. Vuelvo por aquí. Hombre, gracias. Gracias a ti.